¿Que entráis a las cocinas? Un poco, sí. Alberto, ¿has meditado sobre la salida de Adrián y Mónica? Pues sí, no te puedes despistar ni un momento, porque te despistas nada, un minuto y te quedas sin producto y la lías. O sea que sí, sí. José Mari, tú te libraste por los pelos. ¿Piensas que tomamos la decisión correcta? Tal y como dijisteis, no entendí la prueba y no utilicé bien el producto que me tocó. Y entonces no pude hacerlo de la manera que esperabais. Te aseguro que nos costó tomar la decisión. Así que convéncenos de que no nos equivocamos. Sí, chef. Salarúa, ¿qué importancia creéis que tiene el emplatado en vuestras elaboraciones? Creo que el emplatado tiene muchísima importancia porque al final el comensal es lo primero que ve y si un plato no te entra por los ojos, no te va a apetecer comértelo. Al contrario, que si el plato está muy bonito, pues ya solo te llama la atención para metértelo en la boca. Bonito. Luna, piensa en algo bonito que te gustaría hubiera debajo de los paños. Yo quiero, yo qué sé, un poquito de verdurita, unas alcachofas, yo qué sé, algo que yo me maneje bien. Por favor, nada de orejas, ojos, narices, las carotas estas del cerdo, no, por Dios. Sabéis que solo hay una manera de comprobar si la belleza interior se corresponde con la exterior. A la de tres, quiero que levantéis los paños todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué guay! ¿Cómo sé lo que te gusta, Luna? Muchas gracias. ¡Qué bonito, qué colorido, qué todo! Es ecológico, hija. Tú sí que eres ecológico, Cari. Fidel, ¿qué has encontrado debajo del paño? Varias verduras, hortalizas y fruta. ¿Te gusta? Me encanta. Lo que me imaginaba, otra cosa. ¿Qué te imaginabas? Con mi mente bizarra me estaba imaginando a mi madre en posición fetal debajo del paño, que ella es muy chiquitita y era lo que me hubiera gustado encontrarme. Pero bueno. Ana, ¿qué crees que tienen en común estas hortalizas? Yo creo que son ecológicas, deben ser recién sacadas del huerto, cero artificiales, parecen. Y no sé, son todas un poco diferentes, ¿no? El plátano es muy recto, la zanahoria es de color rara, no sé. Así es, sois unos auténticos privilegiados porque lo que tenéis delante son verduras recién traídas de la huerta. Verduras de temporada, ecológicas y producidas por distribuidores locales y pequeños agricultores. Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde prima la estética sobre la calidad. Y muchas de estas hortalizas, a pesar de tener todo el sabor, nunca llegarían a la tienda porque no son atractivas. Es verdad. Existen dos tendencias a la hora de comprar frutas y verduras. La primera, ir al supermercado y elegir la pieza más hermosa del estante. La segunda, comprar la ecológica o de proximidad sin reparar en su aspecto exterior. ¿Qué más da que sea fea si sabe bien? Los que pertenecen al segundo grupo están implicándose en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Según la FAO, cada año un tercio de los alimentos que se producen en el mundo, es decir, unos 1.300 millones de toneladas, se pierden o desperdician. El 40% de esas pérdidas son frutas y verduras que no cumplen con los cánones estéticos. En algunos casos, simplemente porque son pequeñas. En este reto queremos hacer un homenaje a la sostenibilidad en los alimentos. Muy bien. Al producto de proximidad orgánico y sin tratar. ¿Y qué mejor homenaje que elaborar un plato vegetariano digno de las cocinas de MasterChef? Un plato saludable, rico, sabroso y que no sea aburrido.